Thank you.
No siempre se puede confiar en la muerte. Bienaventurados los que entienden los problemas y las palabras sociales generadores de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos. Cualquier gobernante responsable sabe que no puede. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la mesa la impiedad para los hombres de millones para alcanzar la paz de los que serán señalados de los que la paz que implica la propia historia. De la militarización del Estado a este reformismo, a evitar la criminalidad del capital todos por la solución a libertad. No solo Colombia, luego de estas conversaciones, el continente entero quiere vivir en paz, en convicción de que estamos venimos a la mesa real. Proyectos para alcanzar la paz real. Este acuerdo final no es ya la paz, ni se trata de un acuerdo final. Hemos trabajado con el acumulado de una lucha histórica y debo reconocer que las FARC también lo son a buscar codo a codo que hasta ahora se ha acordado se ha respetado. Si las FARC abordan la siguiente fase con la misma seriedad, tenemos buenas perspectivas. Tenemos que unirnos, tenemos que unirnos todos para hacer que el sueño de vivir en paz se convierta en una realidad. Sinceramente queremos la paz y nos identificamos con el clamor mayoritario de la nación tomando como base por encontrar una salida dialogada al conflicto. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el gobierno nacional
y las FARC, sino que abarca la que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. El acuerdo lleva el nombre de Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Thank you.
Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. His name is Charlie. He was born 72 days ago. He's such a beautiful creature. Look at him. What a nice baby. He's got his whole life ahead of him. Like every other average American baby, over the next year, he will explore every single thing around him. Everything's new for Charlie. Everything's a mystery. Everything's weird, but attractive. Charlie is curious. He's so charming, so lovable, so cute, and his mind is so fragile. By the time Charlie reaches the age of 65, he will have seen 2 million TV commercials. By the time he reaches the age of 18, Charlie will have seen 200,000 violent acts on television, or even much more through its electronic equivalent. In his early years, Charlie won't be able to distinguish between commercials and TV programs. He won't recognize that commercials are trying to sell him something. At age 3, Charlie will recognize brand logos. Brand loyalty influence will start at age 2. Charlie will watch 3 hours and 46 minutes of TV every day. That's more than 52 days of uninterrupted, invasive TV programming per year. Charlie will be exposed to audiovisual interactive entertainment for more than 5 hours a day, nearly one-third of his waking time. By the age of 65, Charlie will have spent nearly 9 years glued to a television, or its electronic equivalent, or its electronic equivalent. His name is Charlie, age 72 days. Charlie will be addicted to an electronic drug. Charlie's mind will be brainwashed and manipulated. His life will be programmed by powerful corporations or their economical equivalent. His name is Charlie, age 72 days. His name is Charlie. The system will control his habits. The system will fabricate his fears. The system will feed his insecurities. It will deform his vision. His body will not belong to him. His mind will not belong to him. His ideas will not belong to him. Charlie is a product designed to consume other products. He will feel the urge to buy anything the media tells him to buy and become what the media wants him to be. His name is Charlie. One day, Charlie will die. And what is the answer the media will have ready for him when he starts asking questions about life's most enigmatic mystery?
Hace ya algún tiempo, me invitaron a participar de un proyecto genial. Usar estas imágenes para crear un nuevo video. El material fílmico parece muy antiguo y desgastado. Pero también me hizo pensar que de cierta manera, las historias guardadas en estas imágenes no eran tan distantes de mis propios recuerdos. Cuando vi la banda de guerra, me acordé que mi hermana había hecho parte de un grupo similar, cuando estábamos en el colegio. Recuerdo el uniforme, y algunos de los ritmos que practicaba en casa con un par de palitos. Es un poco extraño pensar ahora que en un colegio de solo niñas hubiera una banda de guerra, y que todas marcháramos en filas como pequeños soldados. No sé si estas cosas sigan pasando ahora. Espero que no. También había un gran teatro, donde hacíamos presentaciones y bailes. Yo participaba en coreografías de todo tipo. Una vez bailé vestida de dama antigua, un minué de Beethoven. También bailábamos música tradicional, como bambuco, sanjuanero, cumbia, cosas así. Era gracioso que algunas veces las mismas niñas tenían que disfrazarse de hombre para poder hacer las coreografías. La presencia de colegios de chicos era un tema vetado por las monjitas. Pasaron 11 años así, como dentro de una burbuja detenida en el tiempo. Recuerdo el día del grado. Iniciaba con la misa, donde leí una petición por la paz. Luego, en el mismo teatro de toda la vida, el acto de entrega de diplomas, en una mesa donde estaba la directora del colegio y el sacerdote. La coordinadora de disciplina, Fanny, que nos había hecho la vida imposible durante años y ahora estaba feliz sintiendo la satisfacción del deber cumplido. Los demás no recuerdo quiénes son. En el escenario parecíamos reinas de belleza con los trajes blancos y la banda tricolor. Y luego hubo una fiesta. Estaban las familias, los profesores y la gente más cercana. Mi mejor amiga estaba llorando. Trajeron una orquesta y hubo un gran baile, que duró hasta la noche. Eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así. Y aquí estoy yo, junto a mi papá. Es el registro de un momento único, que nunca voy a olvidar. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión. Cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo. Porque te quiero así. Así, así. Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela. Desorden total. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico.